La Fundación Paraíso Down inauguró el cuarto Congreso Centroamericano, donde se abordaron temáticas en pro de personas que sufren este síndrome. En el cuarto Congreso Centroamericano de Síndrome de Down, denominado Alas para el Futuro, se llevaron a cabo diferentes temáticas dirigidas a los padres de familia. Allí conocimos a Fernando, un joven de 19 años que deja claro que este síndrome no es impedimento para desarrollar sus capacidades, pues junto a otros compañeros en la Fundación Paraíso Down realizan jalea de fresa. Jalea, hice, azúcar, agua, fresa, va a ser jalea, me baja todo esto, va a ser bien, todo la... Algunas temáticas abordadas en este congreso son sexualidad y afectividad en la adolescencia y vida adulta, vida independiente, desarrollo, dilemas y desafíos. Donde invitamos a todo el colectivo interesado, familias, especialistas, educadores, terapeutas, y en la medida en que los padres de familia se informan y aprenden, eso da la seguridad para poder educar mejor a nuestros hijos. Además conocimos a las hermanas de Fernando y Catherine, quienes aseguran tener una bendición al lado de estos jóvenes. Tengo una bendición. ¿Por qué? Porque nos unió más a la familia, ella siempre nos está uniendo. Para mí es una bendición de Dios. No sé qué pasaría si él estuviera en mi vida. Él nos hace, la verdad, como familia, nos vuelve personas más humildes, más entregadas. Como nos enseña también a la vez a valorar las pequeñas cosas, porque ya que los avances que ellos tienen son más lentos. El objetivo principal de este congreso es que estos niños y jóvenes puedan desarrollar sus capacidades mediante el apoyo de su familia y demostrar que pueden llegar lejos. Nancy Barahona para Tele 2.